temprano, porque trabajo temprano, entonces no pude ver el programa, pero hoy vi en los portales, en Bad News, en todos los portales, TV Bajo Cero, de los todos. vas a nombrar todos los kioscos que tenemos. Bueno, ya que está el nombre mío, MarcelaTauro.com, la performance de Pampita. Y con Piquín y, bueno, no me acuerdo la bailarina, perdón, pero el tema es que me quedé mirando. Macarena Rinaldi. Lo sensual que es esta mujer. Sí. Lo vi, aparte bailó bien, pero ¿viste cuando te quedas mirando? Sí. Es un fuego la pareja, Pico y ella son un fuego, sí. Yo las entiendo entorchado. A mí personalmente voy a decir algo que es políticamente incorrecto. A mí como bailan me chupa un huevo. Digo en general, de todo, creo que son todos malos bailando. No es el baile. No me atrae ninguno. Bailan y cambio. Esta es mi posición. ¿Sabe? Yo porque cuando miro el programa, Marcelo porque me divierte y por los quilombos. La verdad, como todo el mundo, después los bailes. No fue el baile. Pero lo que quiero decir es que... La sensualidad de esta mujer. No, la sensualidad, que lo fue siempre, pero entró una etapa muy inteligente. Y la hace hasta más sensual. Porque soltó. Me parece que soltó. Ojalá que sí. Sí, para mí hace como que soltó y le queda bien. Bueno, yo creo que... Y si no soltó... ¿Saben por qué no suelta tampoco? Por culpa nuestra. ¿En serio? Sí, de verdad. No me digas eso, perdón. Me referí mal, pido disculpas. Voy a mantenerme igual. No, siempre. Es la pregunta que siempre vamos a buscar. ¿Por qué le vamos a hinchar? Y seguramente se lo hicimos también. Déjame preguntarme porque no voy a cambiar. Que ya está al aire la nota y yo estoy... ¿De la China decís? No. Le vamos a preguntar ahora, la China está embarazada. Pues ya está. Es un embarazo que no la pone a ella en ningún plano. Ya está hace un año y medio, 2 años que están separados. Sí, ponele septiembre. Ya está, me parece que ya está. Septiembre 2. Pero lamentablemente va a tener que convivir con esto. Sí. Va a tener que convivir con esto. ¿Y si va a ser madre o se va a casar con Pico Mónaco? Y esa es la otra que le vamos a preguntar ahora. Esta es la nueva que yo escuché ya varias teorías, que es cuándo viene el contraembarazo. Sí. Yo he escuchado eso. Sí, digo, muchachos, cerremos mucho, acá. Sí, eso es mucho ya. Sí. ¿Cómo vamos a pedirle? ¿Y ahora cómo vas a responder? Y ahora le metes otro embarazo. Es que el que cree eso cree que la vida es una telenovela y la vida no es una telenovela. Es que durante mucho tiempo se vivió como un Boca River. ¿Pero qué? ¿Tirando un tiro por la cabeza? Para darle bronca a los No, pará. Si durante mucho una foto... tiempo no. Se sigue viviendo. Porque la China el domingo hizo la nota con Polino. Justo Pampita había subido unas fotos muy... En Ibiza y decía la contracara para tapar eso la noticia. Eso sí, Marce, pero uno no tiene un hijo para darle bronca al otro. Uno tiene un hijo porque quiere o porque vino. Volviendo a esto de ellos una como contraparte de la otra, yo no comparto con vos que es nuestra culpa. Pues yo, ellos tal vez desde una lectura sesgada... Como siempre. Lo que haces siempre. Iba a decir que quizá desde una mirada sesgada, reconozco, yo todo lo que hizo ayer con Pico lo leí dedicado. Sí, sacaste la remera, sí, para que vean que tiene mejores abdominales que el otro. Yo leí todo dedicado. No lo puedo leer así. Yo coincido con vos. La sobreexposición de su felicidad para mí es la contracara, como decía la señora Tauro, las fotos en Ibiza y qué sé yo, la contracara del anuncio. Para mí. Pero no puede ser feliz. Si van a mostrar malos bombones, ¿qué hacemos nosotros? Nos van a esconder en todos lados. Si nada más van a mostrar bombones, gracias. Listo, chao. La flaca no lo muestra, porque sigue enganchada con Pampita. Lo muestra, le quiere reventar el hígado bicudo. Yo lo que digo es. Y por eso somos periodistas de espectáculo. Si no seríamos otra cosa. Eso también. Una cosa es que vaya tu novia, la acompañe, se queda al lado ahí como. Pero si eres modelo ahora. Pero hacerle sacar la remera para mí fue dedicado, señor. Pero hasta acá, se los acepto todo. Hay una sola cosa donde yo me vuelvo. Cuando me hablan del contraembarazo, lo digo yo para titular rápido y resumir. Sí, se entiende. Pero he escuchado un par de colegas. Pero juegan ellos también, Jorge. Porque con el embarazo, Pico está diciendo que quiere ser papá. Y Pampita dijo que tendría un hijo con Mónaco porque él todavía no tuvo la posibilidad de ser padre. Entonces, no había escuchado esa. Y hasta hablaron de casamiento. Ellos están agitando eso. Está bien. No, yo no había escuchado eso. Para. No, 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 no
pregunta. Esas son las respuestas de las preguntas que nosotros le hacemos. Bueno, entonces ¿cuándo se van a casar? ¿Van a tener un hijo? Obviamente, ¿qué pretendes? No, pero yo estoy diciendo que nos hagamos cargo. Casualmente, lo que estoy diciendo es, nosotros somos lo que somos. Traes a Pico Mónaco y a Pampita acá y no se lo preguntás. No preguntás cómo te casé, cómo que está. Por supuesto. Entonces la culpa es nuestra también. Y le preguntaría a la China si las fotos que publicaron de Pico y Pampita en Ibiza no fue como contrapartida de la declaración del embarazo. Y te van a decir que no, y está bien que te lo digan, digo, y tal vez no lo sientes. Yo creo que soltó cuando digo que se la ve feliz ahora. Digo, ya no se la ve ante cada respuesta como que está enojada. Sí, no está irritable. Vamos a hacer una cosa, tenemos la nota. Ay, veámosla. Seguramente no le preguntamos nada de esto, ¿no? Yo espero que se la haya preguntado. Porque hicimos un prólogo al pedo. No, yo espero que se lo hayan preguntado y que ella haya contestado. ¿Le gustará a Vicuña como Evita? Pero ahora no se enoja para contestar. Yo lo que no quiero es que haga un boludo que dice todo este prólogo. No, jamás queda como boludo. Una cosa que sea, está todo bien. Yo soy el garrincha de los del mundo del espectáculo. Pero ¿qué vas a decir eso? Chicos, hay una cosa que no tenemos en cuenta. Debe ser muy complicado tener un ex conocido que salga todo el tiempo en la revista. Y en este caso se la dan en las dos situaciones. Además, ¿entendés? No solo un muy... Si no, me van a decepcionar. No, 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 entonces no la pasen. No, Vanessa, no digas eso, claro, no solo conocido. Los más expuestos soy hoy por hoy los medios. Porque no es nada más conocido que, bueno, por algo te puedas hacer una nota cada tanto. Son topos todos los días. Los cuatro. Bueno, por levantarte a agarrar el diario, está debido al lado de Pampita. Otra vez. Si no es Pampita, Vicuña. Si no es Vicuña, la chica. Por eso no te hacen una foto los cuatro juntos. Pero por eso te digo, ¿cómo manejás el no sentir que te lo están dedicando a vos? Contestándonos a nosotros soltando. Vamos a ver la nota con Pampita, seguramente, Pampita. Nosotros. Me dicen que me van a decepcionar. Creo que jamás al pedo todo mi prólogo. Esta bajada de línea ética y moral. Pobre Pampa. ¿Qué? Ojo con lo que pongan al aire. Pueden rodar cabezas. Le tengo fe, ¿eh? ¿A quién? A Pampita. Le tengo fe, Pampita. No a estos. Mira. 2 de la tarde, Carolina Pampita Ordain. Hola, buena. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por frenar. No, por favor. ¿Cómo tomaste la noticia del embarazo de la China? ¿Hablaste con Benjamín? Ya lo dije ayer, no hablo del tema, no hablo de otras personas y voy a mantenerme igual siempre, porque quiero priorizar la relación con el papá de mis hijos. Voy a seguir diciéndole siempre lo mismo, que es un aburrimiento para ustedes. Pero con todo respeto, tus hijos ya saben de esto, hablaron los dos con ellos. No les voy a hacer ningún comentario sobre el tema. ¿Escuchaste lo que dijo la China, que dijo que ella no era rencorosa, pero sí memoriosa respecto a la relación con vos? Que no son mis temas. Y bueno, pero son lamento mucho no poder decirles algo que les divierta o que les sirva, pero me voy a mantener así porque tengo que mantener una muy buena relación con el papá de mis hijos. ¿Y es buena la relación que muy buena, sí, como tiene que ser, como corresponde. Tenemos que criar a estos chicos muchísimos años más, así que nos queda mucho por delante. ¿Te sorprendiste con la confirmación? Ya lo habías hablado con nada, él. No es algo de vos, es algo tuyo. No tengo nada que decir ni ahora ni en el futuro. Así que espero que lo entiendan y que paremos ya con esto, porque constantemente vienen a preguntar a mí que no tengo nada que ver. Bien, ahora sí te pregunto algo que tenés que ver, porque ya habían manifestado las ganas, tanto Pico como vos, de ser padres. No. Hay mucha presión mediática con el tema. ¿Vos sentís esa presión? Sí, lo siento todo el tiempo a cada evento que voy. La verdad que nosotros no estamos apurados en nada. Decimos que no lo descartamos, es algo que en algún momento llegará, pero... Pero hoy no es algo que estamos planeando ni buscando. Son palabras que no salieron de nuestra boca. Por último, ¿cómo te llegaron las palabras de Benjamín que enseguida te corrió a vos por las agresiones que recibía la China? ¿Pero te gustó eso? No hablo de él. Es el papá de mis hijos y no opino de nada. ¿Te gustó ese gesto simplemente de haberte sacado del medio porque se especulaba de que eran fans tuyos que la agredían y esas cosas? No tengo nada para decirte, lo siento. Game over. ¡Un aplauso para Martí! ¡Martí Grosso! ¡Pobrecito! ¡Muy bueno! Chicos, ¿pero para qué se todo? Pido disculpas por retroceder. Lo siento. De todas maneras... Pampita más viva que el hambre. Sí, mil. Y reconozco algo, tiene un método últimamente inteligente. Ella tiene un programa en un canal de YouTube. Sí.
Sí. No, que no, el canal 30 de Cablevisión. Ah, perdón, Cuarzo de Endemol, 30. Cuarzo. También en YouTube debe estar. En YouTube debe estar. Ella es inteligente y lleva a los invitados y los usa para decir lo que quiere. El otro día lo agarró a Listorti, sí, sí, sí. Lo comentamos que, que todos los portales dijeron, la primera vez que habla, no dijo un carajo, porque si ves el lado, no dijo nada, dijo yo te vi nada más, y yo, pero lo usó Listorti como vehículo para ella hablar de su hija. De Blanquita. De Blanquita. Que sí. En realidad no habló nada. No, del momento. Pero lo usó. Después usa... Es viva. Sí. Ella ahora va a usar a algún entrevistado. Por supuesto. Seguramente embarazada o algo. Y le va a decir, ay, sí, esa panza. ¿Cómo me gustaría a mí tener una...? La va a tocar, va a llorar. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Y vamos a decir, habló por primera vez de su deseo de ser madre. Ah. Es viva. Ahora sí. Esta es más viva. Confirmado. Que quiero decir algo. Más viva que todos nosotros. Si pasa esto que estoy diciendo, lo único que le pido... Sí, igual. Que se paren ahora todos está por, y te aplaudan el aplauso cerrado está por y yo me retiro. Está por parir su primer protagonismo en cine, Desearás, la va a romper. Dicen que estuvo excelente. Desearás al hombre de tu hermana, está muy Desearás sensual ahí. Sí. Y ayer algo habló, ayer a la noche, algo dijo con respecto a... Pico quiere tener un hijo, o sea, él no fue padre todavía, y si puedo le voy a dar la posibilidad de que él tenga un hijo, y puede, a mí también me gustaría. Pero dijo, no lo revelamos ahora, algún día si se da. Es una posibilidad, no lo descartamos. Igual, están disfrutando el momento del noviazgo. Convengamos que en esto de las declaraciones así como selectivas... Le remó más a Tinelli que a Guatti, pero está bien. Sí, pero Tinelli le garpa. Claro, digamos, te acomoda la versión de acuerdo a quien se lo pregunte. Ahora también hay que reconocer, ¿eh? No perdió en las 14 veces la sonrisa. Sí, el único que perdió fui yo, quiero decir. ¿Por qué te sentiste doler la cara? Amo la perseverancia momento de Guatti. Es como que me decía, pobrecito, que le conteste. Igual, ¿puedo preguntar algo que se me perdió de lo que dijo Guatti? Se me perdió, a ver si lo encontramos. Guatti le dice en un momento, la China dijo que es memoriosa pero no rencorosa, como que no la perdonaba. ¿La China le tiene que perdonar algo a Pampita? Sí, el escándalo del motor. ¿Dijo eso? Claro. ¿Tuvo claro la cara de decir que ella tiene que perdonarle algo a Pampita? Porque ella dice que lo que ella, la otra dice de que pasó en el motorhome, no pasó. El escándalo del motorhome. Ah. Quedó la China como la roba maridos, por lo que Pampita dijo en el escándalo del motorhome. Claro. Vio lo peor que se puede ver en la vida. Olor a sexo. Olor a sexo. Bueno, eso no sé si es lo peor que se puede ver en la vida. ¿Cuál es lo mejor? Además de lo que lo vio. Ah, mira, ya está mostrando la pancita. Y sí, ya se asumió. Para mí que lo hace para Pampita. Sí. Basta, no, está feliz. No, chiste, chiste. Está feliz. Volvió a abrir el Instagram. ¿Lo tenías cerrado, lista? Sí, había puesto candadito. Morí de amor. Ah, no sé. Hermosa, ¿eh? Hermosa, infinita. Sí, la verdad que son las dos mujeres más lindas. Disfrutá de este momento, sos única. Hermosa, infinita. Pero ustedes están buscando algún comentario feo. No, ninguno. Sí, yo pensé que sí. Una mujer embarazada jamás. No. Se aparece, la primera foto de la China. Tiene un poquito de pancita ya.